Durante la reunión, nos apapia primeramente con el ministro tocante la caminata que nos va a tener próximamente, día 30 de noviembre, que estaremos ya domingo. Y también nos apapia con el ministro tocante y otro programa nan, con nuestro evento nan, con nuestro baitín relacionado con AIDS y entre otros AIDS. Ministra, donanos ya acaba su apoyo para colaborar con nosotros en esa aquí, especialmente para nos por rich y juventud de parte de HIV. Concientización de HIV. La forma que nos lo va a usar está durante una awareness campaign, que el programa que nos tiene arriba es aquí y nos está iniciando el día 30 de noviembre, en el 13 de la Anticaba, nos está visitando con apoyo de toda la universidad, la escuela y toda la instancia que nos concerne. Hoy me voy a presentar con una bonita campaña, un proyecto donde el Women's Club está concientizando y acaba para 18 años, si me no te equivoco, comunidad riba, y problemática. 28 años, 28 años y acaba sí. Concientizando nuestra comunidad riba, problemática de AIDS, de jóvenes de nuestra sociedad. Y ahora aquí está un step más leo, por motivo que llega también el oído de nuestra juventud. Me quiere está un step muy importante para buscar también una generación nueva, con concientización y un día más nos quiere apoyar el Women's Club en diferentes aspectos de trabajo en Cunantín. Nuestra mira, una organización que está parada para su piedra, una organización que está crea su fondo para por tres diferentes informaciones en la sociedad, que está para también para el rol y el derecho de gente mujer, una gente mujer fuerte, con una buena circunstancia desarrollando su mes de nuestra comunidad y, naturalmente, es algo que nos está para atrás también. Gente hombre tan fuerte, gente mujer tan fuerte, familia tan fuerte, está contribuyendo naturalmente a mucho nan, y un desarrollo positivo. Nos unan y por tal motivo me quieren nos lo te de manera más mencionada nos lo te durante la caminata para crear concientización arriba problemática de AIDS un tópico que está cargado por World Health Organization y aquí en Aruba para Women's Club también.